No manches, vato, está bien a gusto ahí, neta, 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 bien, bien a gusto. Yo no paso más de hace rato. Entran más suavecito los cambios, todo. Mucha tierra. ¿A poco no te cae tierra en los ojos? Sí. Bien acostumbrado ya. Le dejé primero. Sedita, güey. No, no, ni siquiera se escuchaba que iba prendida. Cuando la llevas bien Qué barbaridad, Luis, la verdad. Está bien a gusto. Bueno, amigos, la verdad, la moto XR de la Honda es una moto que ya tenía mucho tiempo que quería probar. La verdad, ya tenía algo de tiempo queriéndola probar porque pues había escuchado muy buenos comentarios de ella, de que era una moto muy cómoda. Y déjenme decirles que sí, es completamente cierto. Es una moto muy, muy, muy cómoda. No se siente nada las imperfecciones de la calle, los baches, los topes, no se sienten nada. Y pues ahorita en estos momentos tuvimos la oportunidad de probarla, y probarla también por un lugar que fue pues empedrado, fue como un territorio imperfecto. Y la verdad es que es una moto que sin duda es una muy buena opción para aquellas personas que vivan en una ciudad como la mía, que carece de buenas calles. Ah, qué buena onda, el señor me dejó pasar con mi amigo Luis. ¿Viste? Que se quedó ahí atrasito. Sí, vi que... ¿Para qué? No, amigos, la verdad que la Pulsar tiene la suspensión mucho, mucho, mucho más dura.
que esta motocicleta, la XR, obviamente, pues porque son para fines distintos, esta motocicleta, la XR, tendría tendría un poco menos de agarre en las curvas a la hora de salir en carretera, y pues la Pulsar, a diferencia, la Pulsar, a diferencia, pues tiene mucha más ventaja en cuanto a la suspensión, que es más dura para la hora de curvear. Así que pues bueno, amigos, están hechos para fines distintos, no se pueden comparar, pero la verdad es una moto muy muy cómoda, esa XR, de motor 150 centímetros cúbicos, con freno de disco delantero, freno de tambor trasero, que ahí sí yo la verdad le agregaría el freno de disco trasero, porque pues sí se ocupa, ¿no? Ya estamos en 2017, casi terminando el año ya, y como que todavía seguir utilizando el freno de tambor, pues sí se me hace algo absurdo, pero bueno, esto ya depende de las marcas, quién sabe por qué lo hagan. Pero sí, muy buena suspensión, muy buen freno, freno delantero muy 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 bueno, muy puntual en cuanto a respuesta. ¿Ya viste el retén? Amigos, no sé si se acuerdan ustedes que yo una vez les había platicado que aquí en mi ciudad no se puede pasar por este túnel, este puente, no es puente, este nodo vial, no se puede pasar, te tienes que venir por acá por arriba, las motocicletas no pueden pasar por ahí, tienen que pasar puros vehículos, y yo muchas veces me he pasado por ahí, pero ahorita puntualmente mi amigo Luis me dijo a tiempo que nos fuéramos por arriba, porque más bien por acá por abajo, que no pasamos por el nodo vial, porque hay un retén aquí arriba, ahí justo ahí en la esquina hay un retén de policía vial, y están quitando todas las motos de las personas que pasan por abajo. Entonces puntualmente me dijo a tiempo para no pasar por ahí, no cometer ese error, pero vaya que nos hubiéramos llevado un buen susto si hubiéramos pasado por abajo. Así que todos, amigos, todos los que vivan aquí en Tepic, tengan mucho cuidado ahorita que pasen por, que transiten por la avenida Insurgentes a la altura de la Loma, tengan mucho cuidado y mejor rodeen esta parte, porque hay operativo y pues les van a venir quitando su moto si pasan por abajo del nodo vial. Bueno, amigos, de las modificaciones que hice, ahorita me vengo riendo porque todavía me acuerdo de la modificación que le hice. Bueno, no modificación, no le modifiqué nada. Le quise limpiar más bien el escape, el sistema de escape de mi moto. Pero fue un completo fail. Y pues como ya pudieron ver en el video, sonaba horrendo. Completamente horrendo. Y ya se lo volví a poner, se lo quité para hacerle una limpieza y posteriormente pintarlo, pero la verdad no me funcionó. Era demasiado tarde y empezó a llover, y por una y otra razón, no, una y otra cosa, no se lo pude terminar. Pero bueno, amigos, pues ya se lo haré algún día con más calma. Por el momento pues ya solamente quedó ese bello recuerdo con ese sonido tan horroroso que traíamos en la moto. Y ahorita venimos a la agencia de Suzuki, vamos a ver unas motos, a ver cuál se nos antoja comprar. Espero que les haya gustado este video, nos vemos en la próxima. Suscríbete si no lo has hecho, dale like si te gustó el video. Y nos vemos hasta la próxima, amigos. ¡Chao!